del América. Y esto es una buena señal del poder que tiene el ALBA para autoconvocarse frente a diversas circunstancias. En este caso particular, es un elemento distintivo del carácter del ALBA como alianza para la vida, para la paz, para la solidaridad. Un elemento que caracteriza al ALBA es que es una alianza de gobiernos y de pueblos para la vida, ¿no? Y aquí estamos precisamente. Veníamos ahora en el avión estudiando aún más sobre este tema de la amenaza del ébola, cuándo nació esta enfermedad, cómo ha resurgido como epidemia en África Occidental, ¿no? Hay que reconocer el único país de todo nuestro continente que ha enviado una delegación de 165 profesionales de la salud hasta allá, hasta Sierra Leona, hasta África Occidental, es Cuba. Está siempre Cuba a la vanguardia del humanismo, de la solidaridad, del apoyo profundamente humano a los pueblos del mundo. Y precisamente hemos venido para unificar criterios. Es necesario unificar criterios, que sean nuestros pueblos los testigos directos y protagonistas de cómo la humanidad debe enfrentar en esta región del mundo esta amenaza a la vida, a la salud. Así que es un buen paso el ALBA.